Gracias, Ruach Divina, Espíritu Santo, porque habitas en nuestro corazón y vas guiando nuestras vidas. Dirige, Espíritu de Dios, todas las palabras que aquí se pronuncien al corazón de las hermanas y los hermanos con el poder de Cristo resucitado para sanar y transformar las vidas. Amén. Jesús de Nazaret muy acertadamente solía hablar del reino de Dios en parábolas. El reino de Dios es un misterio. Significa que aquí en la tierra se va a establecer, está estableciendo un orden semejante al que existe en el cielo. Un padre y una familia de hermanos y hermanas donde todos cooperan y encuentran la alegría en ayudarse mutuamente. Ese es el ideal, el reino de los cielos. Y como es misterio, usa parábolas que nos invitan a quedar pensativos. Y a mí me gusta a veces usar parábolas, y así comienzo hoy. El reino de los cielos se parece a dos águilas que nacieron y crecieron entre gallinas. Un poco extraño. ¿Qué, cómo sucedió? Muy sencillo. Un campesino encontró dos huevos de águila en la montaña, los puso a incubar con su clueca y nacieron los polluelos. Y mamá gallina, los llevó al campo y les enseñó lo que ya sabía, a escarbar, en busca de bichitos, gusanitos. Son las golosinas de las gallinas. Pronto las dos águilas, como disponían de mejores herramientas, se convirtieron en campeonas en el deporte de escarbar. Llegó el verano y miraban arriba y veían a veces en el cielo volando unos pájaros, volando majestuosamente. Y su alma de águila les decía, qué maravilloso tiene que ser eso. Pero su educación de gallina les decía, no, eso es arriesgado y nada práctico, seguro que no hay gusanitos ni bichitos. Y seguían escarbando. Y una noche, una de las águilas tuvo un sueño profético. Soñó que estaba volando en las alturas y lo tomó como un mensaje de Dios. Por la mañana, apenas amaneció, salió fuera, se encaramó sobre una tapia y, venciendo su miedo, se lanzó al vacío y voló. Un vuelo corto y torpe, pero voló. Lo intentó de nuevo y de nuevo y de nuevo y al cabo de horas se encontraba en las alturas, recibiendo la bienvenida de sus hermanos, las águilas. Y la otra águila siguió y envejeció escarbando en el suelo. Pues es la historia de los orantes como estamos aquí. Al comienzo de esta vida de amistad con Dios, vida de oración, todos comenzamos dando pasitos por el suelo y muchas veces nos encontramos escarbando en nuestras miserias. Es la realidad. Pero sería muy triste continuar así toda la vida, caminando por el suelo y peor, escarbando. Sería muy frustrante. Dios nos llama a volar en el espíritu, mucho más alto que las águilas. ¿Cómo vamos a permanecer en el suelo? Y ese Dios que nos llama y nos invita a su amistad es tan humilde y tan sencillo que al comienzo se adapta a nuestra condición humana. De modo que podemos dialogar con Él en nuestro dialecto humano. ¿Qué significa dialecto humano? A través de palabras humanas, ideas, conceptos, imágenes humanas.
Y así nos comunicamos con Dios por algún tiempo. Pero sería muy frustrante para nuestro Dios y para el orante permanecer así todo el mundo, todo el tiempo, digo. Sería muy frustrante cuando somos hijos de Dios, llamados a volar en las alturas del Espíritu. Y por eso Dios a su tiempo nos llama a volar más alto y nos invita y nos ayuda a dialogar con Dios en el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios lo llamamos la contemplación infusa. Nos llama la contemplación a todos los orantes. Cuando nos comunicamos con Dios en palabras, imágenes, ideas, por muy maravillosas y altas que éstas sean, estamos dialogando con Dios en lenguaje humano. Estamos en contacto con imágenes de Dios. Y Dios está más allá de toda imagen. Eso es muy útil, pero es solo un comienzo. En ese plano de la mente se desarrolla, esta mañana hemos hablado de la oración mental, una práctica muy, muy valiosa, o la meditación, como se entiende en el occidente. Reflexionando sobre Dios y los misterios de Dios es algo muy útil y perdura a lo largo de la vida. Incluso los místicos, los contemplativos, leen la vida, la Biblia y reflexionan, eso es meditación. El objetivo de la meditación, decíamos esta mañana, es triple. Primero, tomar conciencia del amor increíble que Dios nos tiene. Nos ama con amor de madre, pero con amor infinito, totalmente desinteresado. Ese es nuestro Dios. Y en la meditación, si seguimos un método acertado, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, nos damos cuenta del amor desbordante de Dios. Un segundo objetivo de la meditación reflexiva es no confundir el papel con el actor, que lo hacemos muy fácil. Todos tenemos algún papel que jugar en la vida y que fácilmente nos identificamos con el papel. Yo no soy el papel, soy el actor. Y es bueno reflexionar a veces sobre el papel que estoy jugando para actuar correctamente según el plan de Dios. Pero sobre todo, reflexionar dentro sobre quién soy yo. Yo no soy el papel. Soy el actor que está jugando ahora un papel y más tarde será otro papel. Pero el papel es algo transitorio. Y lo que yo soy, soy un ser permanente. Soy un ser espiritual, inmortal, creado a imagen de Dios, para la gloria de Dios. Y en la meditación te vas dando cuenta de todo eso.